O sea, no vivo mucho en el aeropuerto. ¿Y tú por qué le diste ese fanzine? ¿Para que lo publicitara? Y es un irresponsable, ¿no? Porque cómo va a perder las matices originales, ¿no? Sí, pues sí, es lo que él dice. Puta, se lo olvidó en el taxi, sí, dice, ¿no? A ver, ¿será así? Pues no. Qué loco, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Felizmente yo no soy tan fetichista con, claro, las cosas, ¿no? Porque yo sí me volvería loco si pierdo algo tan, sí, importante, pero bueno. Yo entonces, no, porque lo que está acá, o sea, lo que pero, está acá no, no pero, se pierde. Pero al final Buscando un Camino sí marcó una época, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto muchos de los números y me agradaban bastante. De, o sea, alguna forma. Había buenos artículos. Y también tuvo un cambio dentro del mismo, ¿no? O sea, como que distintas etapas, ¿no? Hasta que ya se politiza un poco más, ¿no? Pero, porque al comienzo es un poco más de... hay temas sobre energía. Aquí, claro, hay todo, hay pero sobre feminismo, sobre más, sobre más, sobre más de corte individual, después ya muchas cosas, hasta poesía de todo, música, avanzando, comentarios, hasta, sí, hasta collage, bastantes collages y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, ya el año 2005, cuando sale el número 17, uh-huh, que ahí mismo se despide en el editorial y todo, sí, yo considero que es bueno poner un alto también. Así como uno comienza un proyecto, lo debe terminar, se considera que ya cumplió su ciclo. Y para mí ese fanzine se centró básicamente en lo que era en esa época el movimiento, por decirlo de alguna forma, Narcopunk. De eso, sobre eso tenemos que hablar. Bueno, entonces... Y ese movimiento, bueno, ya estaba en decadencia. O sea, la idea de Narcopunk, la idea de Narcopunk, ¿de quién provino? ¿Tuya, de Gualterio? O sea, ¿a quién se le ocurrió que nosotros vamos a hacer música en Narcopunk? Un tándem así, ¿no? De los dos, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros veíamos los grupos, ¿no? Como te digo, ¿no? Comenzamos viendo los últimos conciertos que habían ya de Eutanasia, de esas bandas, y después yo me acuerdo que la idea del grupo que tuvimos nosotros y que ahí, sí, Generación Perdida se etiqueta como Narcopunk, ¿no? Fue la idea sale en un concierto en Malambito, ¿ya? En un concierto que estaban tocando PTK, tocaba Autonomía, Perros Hambrientos, Perú No Existe, alguien más por ahí, y nosotros veíamos y nos gustaba, bacán, ¿no?, las cosas, pero nosotros nos sentíamos punks. Y a la vez queríamos reivindicar, ¿no?, lo que era la idea anarquista, pero directamente. O sea, si nosotros somos eso, ¿no? Y qué vergüenza hay. Nosotros, como ya habíamos comenzado a trabajar, me refiero a Gualterio y yo, sí, en cuestiones políticas, veíamos que la gente puramente anarquista los veía con malos ojos a los punks. Decía, ah, esos huevones, ¿no? Putan, paran chupando, no más puta madre se drogan y nada más, ¿no? Son pura pose. Ahora, los punks veían a los anarquistas de mala forma también, porque decían, esos son teóricos, ¿no? Universitarios, están metidos en los libros y nada más. Entonces nosotros nos pusimos un poco en una cuestión. Nosotros hacemos las dos cosas. O sea, nos paramos los pelos, ¿no? También, tiene una estética, y también, pero también tiene un rollo. Claro, tocamos un tipo de música determinado, todo. Y las letras de Generación son bien fuertes. Pero también, ¿no?, nos instruimos, también leemos, no tenemos miedo a los libros, ¿no? Por ejemplo, para mí, las letras de Generación son superiores para mí a las de Narcosis y Eutanasia. O sea, en contenido político, en fuerza, van más allá, tienen mucho contenido, o sea... Las letras generalmente eran tuyas y de Gualterio, ¿no? Los dos son los cerebros, sí, digamos, de la banda. Totalmente, salvo una que hizo por ahí de Viruta, ¿no? Pero de colaboración. Pero la mayoría de idea primigenia, las letras me refiero, y la música ya en ese momento salía. Uh-huh. Pero yo me acuerdo de haber escuchado, ustedes sacaron la primera grabación, fue con el grupo Irreverente, es un split. Claro, ¿no?, en el año 97, con, 96 o 97. O sea, esa fue la primera grabación. No, la primera, pero también hubo un compilatorio, creo, ¿no? La primera grabación total, sí, fue una grabación de que hizo una coordinadora que se llama Sonidos de Acción, ¿no?, en el año 95. Claro. Un cassette verde, creo que era, ¿no? No, ese era un cassette de plomo. Plomo, ¿no? Claro, que lo hizo la coordinadora esta con otras bandas y que incluso, ¿no?, por ejemplo, la parte de Generación Perdida, sí, contando una anécdota, es esto, una parte patética, sobre todo la voz. Yeah. Porque yo fui borracho, yeah, yeah, estaba hasta el perno y la voz se tuvo que grabar otra vez, ¿no? Yeah. El que mezcló esas cosas fue el amigo de Lacra, Daniel F, ¿no? Ajá. Y se intentó hacer algo mejor, pero yo no daba, ¿no? Yeah, yeah. Entonces, producto de mis vicios, también caí ahí. Pero bueno, esa es nuestra primera grabación. De ahí yo con una gente sacamos otro compilatorio que se llamaba Resistencia, que es la única grabación donde sale Desastre Social también, ¿no? Ya Cristian Murillo me debe a mí que hayan conocido a esa. No, y después de eso ya sacamos el cassette con Irreverentes, ¿no? Que en su momento. Era un split, ¿no? Un split. Lado A, Generación, y lado, claro, B, Irreverentes. Sí, ¿no? Tratar de hacer como que sea una especie de cada uno independiente uno del otro. Por ejemplo, el de Irreverentes se llamaba Resistir es Existir, claro, al lado de. Claro. El nuestro, La Lucha Continúa. Y cada uno tenía un folleto, ¿no? En, claro, la parte que ponían, pues, sus collages de fotos, sus letras, claro, y lo que querían. Ahí venía el tema de la huelga, Rock contra los Ricos. No, Rock contra los Ricos no, venía la huelga, Ni un Paso Atrás, venía... y otros más. Ya no quiere recordar mucho. No, sí, sí, sino que creo que no vamos a explayar mucho ahí. Ajá. Y en ese momento nosotros teníamos mucha cercanía, ojo que digo en ese momento, con Irreverentes, por ejemplo, ¿no? Éramos bien colleras, ¿no?
estaba Toñín también, Irreverente. Estaba Juan Gabriel, no hay otros, pero nos movíamos bastante con ellos, nos llegamos a ir a Arequipa también con ellos. O sea, llegaron a hacer algunas giras en el interior del país. Y siempre con Toñín, por ejemplo, que era mi pata, era mi causa, así, mi brother, hacíamos esa idea, ¿no? Decíamos, ¿no? Puta, que Irreverente es ese Pistol y Generación es la Clash, ¿no? O sea, un poco en la asociación, ¿no? O sea, más punk rock y más claro, político, ¿no? Y bacano, ¿no? Pero igual no teníamos un poco ese corte de ser tan sectarios como nos han querido ver, ¿no? Después, ¿no? Yo me acuerdo que, puta, que nos han hecho enemigos por todos lados. Y yo me acuerdo que tú también tenías tu tienda aquí en Quilca, ¿no? Hay varias tiendas que han tenido aquí una tienda de asco social. Ya, mira, ya te cuento un poco esa vaina, ¿ya? Asco social comienza en el 90, en el año 90. ¿Una idea tuya también? Sí, y un puesto, una carreta. Uh-huh. En la época el Chato Víctor vendía en Colmena, Pepe vendía en Plaza Francia, yo me planté en Paseo Colón, afuera del Museo de Arte. Claro que solo unos meses, porque me dediqué después a otras cosas, pero estuve ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Después de eso estuve un tiempo, me parece, haciendo otras cosas, no recuerdo, y después ya vengo para acá, para Quilca, creo. No me parece. Un tiempo estuve también con el Chato Víctor, trabajando. Claro, después de eso armamos ya la tienda. En un momento nos juntamos con Toto de Autonomía y con los demás de Generación, ¿no? Que fue interesante porque fue una especie de hacer una cuestión más cooperativa, ¿no? Entre todos, ¿no? No solamente una cuestión individual. De ahí alquilamos un espacio acá en Cayoma. Claro, yo me acuerdo que ahí. Y ahí hicimos un centro social, ¿no? Que lo llamamos Centro Social Anarcopan. Eso para mí fue una experiencia bien chévere, porque fuera de que algunos de nosotros vivíamos ahí, teníamos nuestro cuartel ahí. Eso también hacíamos, había una biblioteca, ¿no? Abierta a la gente, teníamos esto, conversatorios, gente que venía de otros lados se podía quedar. Venían grupos de otros países también, claro. Y hacían conciertos, sí, venía gente de Colombia. Plantamos de la Ecuador, tienda ahí también. Sí, ahí le armamos algunas cosas a Fallas del Sistema de México, Cochebomba de Francia, Doña Maldad y los Dólares de Venezuela. Y alguna gente también, ¿no? O sea, de a pie, que no tenía bandas o todo, pero cinta cambiada y fue algo muy muy interesante, ¿no? Fue interesante. Se conoció, sí. Conociste mucha gente y se siguió expandiendo más, ¿no? Toda la idea que ustedes querían, ¿no? Claro, lo bueno es que considero que pudimos llegar de alguna forma a llevar a la práctica lo que decíamos, ¿no? Algo como el grupo Crash, ¿no? Querían hacer algo como Crash, de repente. No era un ejemplo, o sí es un ejemplo, pero no era un modelo a seguir, ¿no? O sea, nunca dijimos vamos a ser como ellos, ¿no? Sino que las cuestiones se dan de forma natural, creo, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo... Y ahí se veía solidaridad, había claro, apoyo mutuo. Tú mismo habrás visto esto, primo, por ejemplo, cuando alguien lee, de repente, tus escritos o ve, a veces hacen una reseña y te mencionan, ¿no? El primo está en la vena de... y otros escritores, claro, otras claro, cosas, ¿no? Claro, entonces, de repente, en nuestro caso también se da eso, ¿no? No es que tú lo has buscado. Y toda la gente símil, ¿no? Todos era gente así, o sea, todos estaban unidos, ¿no? Había como una hermandad, digamos así, ¿no? Sí, en parte fue bueno, en parte no. ¿Por qué en parte no? Porque me parece que fue una ola muy muy breve, ¿no? Faltó constancia, ¿no? Pero sí. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿cuál fue el detonante? Aparentemente había muchos valores que nos unían, ¿no? Supuestamente la gente que se acercaba era anarquista o era cercana a las ideas libertarias. Estaba en contra del abuso a los animales, claro, estaba a favor... La corrida de toros, a favor... Claro, en contra favor de la parque de las leyendas, me acuerdo de la canción Parque también, ¿no? Contra el sexismo, ¿no? Claro. Me acuerdo que hicimos dos caravanas antisexistas que salieron bastante interesantes. Y en esa época no había internet, ¿no? Era todo así a volanteo, ¿no? Claro. Era diferente que ahora, ¿no? Y rompiendo un poco con la idea también de que nosotros nunca nos hemos dicho pacifistas porque nunca lo hemos sido. Nosotros somos contraviolentos. O sea, nosotros entendemos la violencia como una forma de respuesta a la violencia que el Estado nos da. Ustedes participaban en la huelga de construcción civil. Sí, un tema de ustedes, la huelga también es emblemático, ¿no? Sí. Como dice, la huelga no es para huevear, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, los CRA siempre fueron pacifistas, ¿no? Estaban a favor de todo eso. Nosotros no, al contrario, ¿no? Pero también, sin embargo, tampoco queríamos proyectar una imagen de malditos, ¿no? De malos, ¿no? Pero incluso, así, por ejemplo, ¿no? Que pero estuvieron se nos anunciaba siempre por la violencia y en algún momento la hemos tenido. Pero también, por ejemplo, hacíamos cosas como esas caravanas antisexistas, donde nos llenábamos de globos rosados y cosas así, ¿no? Que rompen pues con la idea, ¿no? Del violento puramente, ¿no? Claro. Pero sí, pues hemos tenido escollos, incluso por esta misma cuestión de la asociación con gente sindical. Sí. Ha habido momentos también que se ha chocado con ellos, la Guardia Obrera, ¿no? La gente que defiende a los intereses de la CGTP. Por ejemplo, alguno de nosotros le sacó la mierda también, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos a desligarnos también de cosas. Quizás éramos muy románticos y pensábamos que podíamos unirnos a esos movimientos. A la gente. Después nos dimos cuenta que no, ¿no? Que la izquierda no toda es de veras izquierda, pues nos defiende a otros intereses. Bueno, Ricardo Morgue, seguimos hablando sobre la banda Generación Perdida.
sabemos que han grabado el Split. Sígueme, ¿qué otras más producciones han sacado con Generación Perdida? En CD o en disco. A ver, primero estamos en cassette, ¿no? Que claro. Salió el Split con Irreverente, las dos producciones de los compilatorios. Después esto salió un cassette con una chica, Araceli, que también cantaba, y Samana, Copán contra el Estado. Y después de eso vienen dos CDs, ¿no? Que son un poquito, o sea, más conocidos. Generación Perdida eran Gualterio Meza, Willy Peligro, Araceli Valdivia, el Viruta y Ricardo Morgue, en la voz. Efectivamente. ¿Qué ha sido de la vida del Viruta? ¿Sabes algo de él? ¿Y dónde está ahorita? Porque hace años que no lo vemos aquí. Viruta ya es una mujer hecha y derecha. No, eso está en México. Allá. Está... Entre México y Marina Concha, se cree. Claro, si la cuadra 19, pues la Barte, por ahí. No, o sea, se está en México. ¿Tiene comunicación con él? ¿Así se cortea? Algunas veces, ¿no? Pero no muy seguido, ¿no? Pero por lo que sé, tiene una banda ya, toca batería y... Ah, qué bacán. Y está... Y no piensa regresar. Están las mismas actividades. Está en la migra, ahí está el cantante de Sinaloa, ¿no? No tanto, pero... Igual, pues está ilegal, entonces como un poco jodida la cosa. ¿Y qué ha sido la chica Araceli Valdivia? Ella es el hermano de un pata de... Araceli Valdivia es la hermana de Julio Sabú. De Sabú, ¿no? Claro, que ahora está en Tres Al Hilo, en Irreverentes y por ahí otro grupo. Araceli se tira Tres Al Hilo, no. No, ¿y qué es Araceli? No, baja los eventos, ya no se le ve mucho tampoco, ¿no? No, muy poco. Está dedicado un poco más a su vida personal. Ah, algunas veces se le ve todo, pero no... Buen recuerdo con ella. Y el nuevo integrante de la banda de esta generación es un... Cochi, ¿cómo se llama el...? No, Ángel. Angelito, ¿no? El Angelito del Once. Este pata canoso, él es el que estaba reemplazando a Viruta, ¿no? Él entró reemplazando a Viruta y bueno, ¿no? Como ya que Viruta parece que no va a volver, o por lo menos ahora, entonces esto, él se está encargando, ¿no? O sea, ahora en el tiempo que Gualterio no ha estado, pues Gualterio... Gualterio también estaba viajando con su banda Equidad, ¿no? Sí, claro, y también particularmente, ¿no? Él solo, ¿no? Cuando él no estaba, hay otra chica, Sandra, ¿no? Ah, ella es otra integrante que también es... La Sandra también se considera de la familia, claro. O sea, pero no hay ningún, entre ustedes no hay ningún problema, o sea, si vayan a chocar, o sea, si están... ¿Me entiendes? O sea, ¿no hay ningún problema entre los integrantes o...? No, yo creo que nosotros... Es como una diferencia en otras bandas, que, o sea, porque ha pasado el tiempo y nosotros esto nos mantenemos, ¿no? O sea, como una relación bastante buena, ¿no? Como como toda persona, la amistad en algún momento se choca un poco, pero ahí estamos, sólidos. Ricardo, ahora dice que van a preparar un tercer material. ¿Puedes hablarnos al respecto? O sea, ¿algún adelanto, no sé, o todavía está en proceso? Bueno, la idea es sacarlo cuanto antes, pero eso va a depender de que Gualterio vuelva, ¿no? El bajista que está en Colombia. Y porque los temas están, ¿no? La idea es que sean unos entre 8 a 10 temas, sacarlo y a partir de ahí, una vez que sale el nuevo material, ya comenzar a tocar. Y todo. ¿Y algún adelanto, algún tema? ¿Cómo podría llamarse? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe, ¿no? Hay propuestas. Igual lo del nombre es una cosa que lo ponemos al final, ¿no? O sea, pero sí, la temática un poco va por lo de siempre y algunas cosas un poco más de repente vivenciales, ¿no? La edad que tenemos ya, pues también nos hace. Porque la banda Generación Perdida tiene su gente. Yo siempre, cuando he ido a sus eventos, a sus conciertos, tiene su manchita, ¿no? O sea, cuando Generación va a tocar ahí, tiene su público, ¿no? Tienen un público, no diría cautivo, pero o sea, que siempre los apoya, ¿no? Sí, incluso de alguna otra forma, algunas pocas veces que nos ha tocado salir para otros espacios, no necesariamente los subterráneos, como que alguna gente por ahí, ¿no? Nos conoce, nos conoce. Y acá, pues no, la idea es eso, tratar de llegar a todo lo que se pueda. La última vez que tocó Generación Perdida fue un evento de Poeta del Asfalto. Efectivamente, de Solidaridad Radical, ¿no? Esa fue la última vez que pudimos ver a Generación Perdida. Hay un video que también subimos, ahí vemos pues a Sandra, vemos a... Claro, ahí estamos con Ángel, Sandra, ¿no? El Willy, todo. Un concierto bien, bien bueno, la verdad, ¿no? Que justamente nosotros tocábamos para Poeta del Asfalto después de años, ¿no? Después de años, que también había habido un conato con Poeta del Asfalto, ¿no? Porque el fanzine Poeta del Asfalto es un fanzine problemático, ¿no? Es un fanzine totalmente problemático. O sea, más que el fanzine, también, ¿no? El director en jefe son totalmente... Son así los que joden toda la hogada, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo que hubo un problema ahí en el evento que en el Salón Imperial, que por la culpa de hongos en el cerebro, creo que tuvieron un conato, una pelea, ¿no? Bueno, ya como que hemos sido un poco vetados ahí. Hemos sido vetados por culpa de hongos. Básicamente, ¿no? Por el baterista de hongos en el cerebro, ¿no? O sea, si alguien lo conoce. No, yo bueno, no queremos entrar en chismes baratos, pero bueno, pido disculpas ante eso. Bueno, entonces Generación Perdida todavía, qué buena noticia que todavía está con fuerza, va a volver, va a regresar. Esperemos pues verlos en vivo, escuchar el nuevo material y que
y que siga, pues, ¿no? Que bueno, siga. Bacán, aunque en todo caso igual no es necesariamente lo más importante, ¿no? Yo lo que yo considero es que lo interesante es que cuando pase el tiempo y la gente se mantenga en sus posiciones, sigan trabajando por la idea que dicen, luchar, eso es más importante, ¿no? Que de repente seguir con una u otra banda, ¿no? Pero ahí se va a tener algunas novedades más adelante. Ok, ahora vamos a pasar con el ejecutor y verdugo Ricardo de Jaime, que también tiene una batería de preguntas para fusilarte, dice. Batería de guerra. Claro, quiere así, quiere escribir.